Amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y seguimos jugando a Runebound tercera edición, el escenario atrapados en una telaraña. Estamos ya casi a punto de acabar el acto 1 y bueno, nuestros héroes, nuestros tristes de Terrinoth, aún están intentando chutarse un poquito, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser intentar que Lord Hawthorn, ya que está lejos de conseguir este hacha brutal, voy a intentar hacerle llegar a Forja y comprar esto con el descuentito y a lo mejor alguna mercancía para intentar ganar algo más de dinero. De momento también vamos a hacer que Sila, que está cerca del Valle de las Almas, vaya ahí a intentar completar esa misión, ¿de acuerdo? Pues venga, ya podemos empezar sin más miramientos el turno de nuestros héroes y bueno, Sila será la primera en moverse, así que vamos a coger sus 4 dados de movimiento y vamos a ver si logramos que llegue al Valle de las Almas. Mirad, ¿qué tenemos? Un bosque, perfecto. Gasto el bosque, gasto una llanura y gasto el terreno ignoto para entrar en el Valle de las Almas. Así que vamos a intentar resolver esta historia enterrada que tiene en mano, a ver qué nos comenta. Bueno, pues esta historia enterrada nos habla de tumbas enanas que están en el Valle de las Almas. Tumbas subterráneas que encierran grandes secretos y posiblemente grandes tesoros. Por una acción podemos explorar este Valle de las Almas. Vamos a hacer una tirada de movimiento, como siempre. Vamos a tirar nuestros 4 dados y por cada colina que saquemos, saqueamos las tumbas. Obtenemos un oro por cada símbolo de colina. No puede ser 0, ¿vale? Si sacáramos 1, ganaríamos un oro y nos quedaríamos el trofeo. Luego podemos profanar la cámara de Garr. Descarta cartas del mazo de recurso hasta que saques un recurso que cueste al menos 5 oros. Puedes quedártelo u obtener 5 oros. Tenemos que sacar 2 colinas y una montaña. Por suerte, tenemos 3 cartas que nos permiten esforzarnos. 3 cartas de aptitud. Bueno, primero vamos a tirar los dados y a ver si nos son propicios los astros. Venga, venga, Sila, métete por la mina enana y a ver qué nos sale. Pues mirad, tenemos la montaña y tenemos un terreno ignoto, ¿vale? Nos faltaría una colina más, así que lo que voy a hacer va a ser esforzarme y vamos a empezar a gastar cartas de aptitud. Primera, ¿qué gasto? Me voy a esforzar, esto ya lo tengo. Vamos a tirar el dado uno por uno, mirad, ya lo saco, y a ver si nos sale una colina. Venga, vamos allá. Pues mirad, una llanura. Nos volvemos a esforzar. ¿Qué tenemos aquí? Venga, me esfuerzo con esta. Venga, una llanura. Perdón, una colina. Aquí la tenemos. Mirad, mirad, mirad. Fantástico, ¿eh? Tenemos colina, colina, montaña. Así que profanamos la cámara. Espero que los enanos no vengan detrás nuestro. Y vamos a coger el mazo de recursos. A ver, de momento esto nos lo llevamos como trofeo. Esto ya lo tenemos, ¿vale? Y Sila, ojo, que ya tiene 4 trofeos, ¿eh? Tenemos que coger el mazo de recursos y vamos sacando hasta que encontremos un recurso que cueste al menos 5. Nos lo podemos quedar o por el contrario, nos llevamos 5 oros. Mirad, este 0, 3, nada, nada. Esto es caro, ¿eh? Esto es caro. Tiene que ser un buen recurso. Mirad, las botas. Bueno, o sea, o sea, a ver. Esto lo he leído bien, ¿no? Que cueste al menos 5 oros. Puedes quedártelo. Vaya si me lo quedo. Nos vamos a quedar esta cota de obsidiana que cuesta 12, ¿vale? Nos da una fichita. Para luchar es mucha protección para el combate. Dice, la primera vez que se te inflija daño de monstruo, la calaverita, en cada ronda de combate, reduce ese daño en 1. Pues vaya. Sila ya se coge, fijaros, una ropa. Tenemos un equipo y una ropa. Pues iremos a buscar la ficha de 9 y pasa a estar en su reserva de fichas de combate. Estos recursos los descartamos y este mazo de recursos, pues, a su sitio. Vamos a ver esta ficha. Pues esta es la cota de obsidiana que ha ganado Sila, ¿eh? Fijaros, 2 escudos y un símbolo táctico para copiar cualquier otra ficha que esté en el combate. Esto es fantástico. Pues venga, Sila ya va chutadísima. Ahora podría coger un arma. Y Hawthorn, que es el señor que tiene que pegar, de momento no ha conseguido nada. Bueno, aún nos queda una acción para Sila. Así que vamos con ella. Vale, pues con Sila voy a moverla aquí. Voy a moverla a la forja de Arkwright. Así luego podremos quitar esta telaraña de aquí que nos molesta. Ya sabéis que nos vamos a mover sin dado. Antes hemos entrado aquí con un terreno ignoto. Quitaremos esto y además le podremos curar los 2 de daño que tiene. Además de ganar el trofeo
social, ¿vale? Además, lo que voy a hacer es, ya que ha acabado su acción, voy a coger este mazo de aptitud, ¿vale? Vamos a mejorar, perdón, este mazo, esta carta. Vamos a mejorar nuestro espíritu. Ella puede tener dos. Esta es nuestra segunda carta de espíritu, pero además nos da uno más de espíritu. Así que podríamos tener otra carta de esta. Y nos cuesta, como habéis visto, un trofeo cualquiera. Voy a gastar uno que tiene de social. Y ahora nos quedan, pues, uno de cada. Nos queda uno de cada para Sila, lo cual está muy bien. Y ahora mismo ella a mí no tiene ninguna carta de aptitud. Vale, pues vamos a ver Lord Hawthorne, a ver qué hace. Creo que voy a intentar hacer que viaje hasta Forja, ¿vale? Así que tocará un turno de viaje para el amigo Hawthorne. ¿Sabéis qué? Creo que nos vamos a la capital. Nos vamos a la capital, a Tamalir, que está más cerca, y vamos a intentar comprar en ese mercado. Así también ves cómo es la acción comprar, que aún no la hemos visto. Venga, vamos, vamos allá. ¿Qué tenemos? Bueno, está bien, está bien. Tengo una, dos llanuras, un terreno ignoto, y mi segunda acción es entrar en Tamalir sin gastar dado, ¿vale? Me queda una acción y voy a comprar. Vamos a ver cómo se compra. Mirad, es mi última acción. El mercado de Tamalir ahora mismo tiene estas tres cartas, ¿de acuerdo? Que son la runa de maná y dos cartas de mercancías, alhajas y anticuario. Muy bien. Estas son las cosas que puedo comprar, pero ahora, para acabar la acción de comprar, tenemos que coger el mazo de recursos, robar una carta y ponerla aquí. O sea, hay una oferta siempre de cuatro cartas. A ver cómo lo explico bien. Siempre hay tres, ¿vale? Yo voy a sacar una. Y en mi acción de comprar puedo o descartar una de las cuatro cartas o comprar una de las cuatro cartas. De manera que cuando yo acabe mi acción volverá a haber tres cartas en cada mercado de ciudad. Los mercados de ciudad siempre tienen tres cartas, ¿vale? Pero antes de comprar voy a robar una y se añade a lo que yo puedo comprar. Mirad, mirad. Es un suceso. Liquidación. Uy, liquidación. ¿Qué nos dice? Hay que venderlo todo y con estos precios. Perdón. Liquidación. Hay que venderlo todo y con estos precios no hay duda de que así será. Durante esta acción de comprar, todos los recursos de este mercado cuestan un oro menos y puedes adquirir un recurso adicional. Hombre, esto es genial. Fijaros. Normalmente cuando haces una acción de comprar solo puedes comprar un recurso, ¿de acuerdo? Esto nos permite comprar dos cosas, es vaciar el mercadillo y además con un pequeño descuento. Muy bien, pues a ver qué nos sale. Hostia, mirad, gran hacha de obsidiana, cuesta 6, nos costaría 5. Hostia, pues la podemos comprar, ¿eh? Recibes un daño al inicio de cada ronda de combate. Bueno, esto es peligroso para nosotros, pero mirad, mirad, ¿eh? Pega o dos daños mágicos o dos daños físicos. Pues oye, creo que voy a comprar esto, ¿eh? Voy a comprar esto. Pues mirad, compro el hacha de obsidiana por 5, ¿vale? Tenía 8, pago 5. Vale, y ahora me quedan 3. Me quedan 3. Lástima que esto no lo puedo comprar porque cuesta 4. Así que nada, lo voy a dejar tal cual. Esta carta se descarta porque ya está, es esta ronda. Y el mercado de Tamalir se queda como estaba, pero yo me llevo el hacha de obsidiana. Devuelvo el mazo de recurso a su sitio. Hostia, genial, ya tenemos algo con lo que luchar, hombre. Y además, bueno, pongo esto en mi reserva, busco esta fichita y la añado a mi reserva de combate. Ahora tenemos un Lord Hawthorne que pega un poquito más. Vamos a ver cómo es la ficha, va. Pues mirad, este es el fistro con el que vamos a luchar, ¿eh? Pega dos hostias siempre, así que fantástico. Este es mi Hawthorne, vale. Pues esto era nuestra última acción, así que avanzaré la ficha de tiempo, que está aquí, y entramos en una casilla donde no pasa absolutamente nada. Así que podemos volver con el turno de Sila, que la tenemos aquí arriba en la forja de Arkwright. Pues venga, vamos con un nuevo turno de Sila. Aquí la tenemos por su primera acción. Va a limpiar una telaraña de la forja de Arkwright y además, gracias a ello, nos podemos curar de dos heridas, así que estamos limpios y ganamos un trofeo social extra. ¿De acuerdo? Tenemos otro trofeo social y ahora creo que lo siguiente que voy a hacer va a ser entrenar, porque no tenemos ninguna carta de aptitud, ¿vale? Y tenemos bastantes trofeos que nos irían bien para chutarnos. Así que robamos las tres primeras cartas del mazo de aptitud, le damos la vuelta y vamos a echarles un ojo. Mirad, dos de cuerpo, pero aquí hay una de mente. Nos podría ir bien, vamos a ver. Bueno, estas ahora mismo no las podemos hacer porque tenemos un cuerpo de cero, pero esta de mente dice manitas. Mirad, cuesta un trofeo de cada, ¿eh? Los tenemos. Tenemos dos sociales y otro de cada. Puedes activar todas las habilidades de incremento dos veces en cada ronda de combate. ¡Hombre! Está súper bien. Está súper bien. ¿Sabéis qué? O sea, me la voy a comprar, pero ya.
Me la voy a comprar, pero ya. Me voy a quedar estas dos cartas para esforzarme. Me las dejo aquí aparte en mi reserva de cartas. Y ahora voy a gastar un trofeo de cada para poder añadir manitas a mi arsenal de habilidades, ¿eh? Esto está muy bien para luchar, ¿eh? Sila se está convirtiendo poco a poco en una bestia de combate. Vamos allá. Pues estos son los trofeos que tenía Sila hasta ahora. Conservamos este de aquí. Estos tres los gastamos. Y manitas, que pasa a nuestra bolsa de trucos para esta partida. Muy bien. Genial, muy bien, Sila. Uy, me he dejado aquí una cartita del mazo de aptitud. Bueno, realmente tendría que ir debajo porque era la última carta que no he cogido bien, así que la pongo debajo. Y que nos queda una acción. Nos queda una acción porque hemos limpiado la telaraña y hemos entrenado. Así que me voy a mover uno a Forja y luego intentaremos comprar en el mercado de Forja, que aquí hay unas mercancías, un armamento que nos cuesta 2 de oro, pero nos va a dar 3 más. Podría ir bien para conseguir un poco más de oro, a ver si podemos comprar alguna cosita más. Quizá un arma para Sila, que no tiene, ¿vale? Tenemos un token azul, que es ropa, un token verde, que es equipo, nos faltaría un token rojo, que es arma. Se puede llevar uno de cada, recordad. Pues vamos a ver el amigo Hawthorne qué hace, ¿no? Está en la capital, vamos a mandarlo a hacer unas cuantas aventuras, ¿o qué? Venga, vamos allá. Pues tenemos a Hawthorne en Tamalir y nos vamos a adentrar por el pantano a la negra, a ver si conseguimos derrotar a una bestia que nos han dicho que vive por el pantano. Pero antes tendremos que llegar hasta allí. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues mirad, dos aguas, uno, dos, y por nuestras dos acciones restantes le damos la vuelta a la gema. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues aquí lo tenemos. Mirad, un hombre bestia, un hombre bestia, es un enemigo salvaje. No es un artero, es un salvaje. Veremos otro tipo de enemigos. Tiene 6 de vida y si lo derrotamos obtenemos 2 oros. Hostia, pues por lo bestia que es, tampoco nos dan tanto dinero. Bueno, no sé si habría sido un buen negocio esto. Vamos a luchar con este señor, que ya sabéis cómo funciona el tema. Pues aquí tenemos al hombre bestia. Estas son las fichas de Hawthorne y estas son las fichas de la clase enemigo salvaje. Esta, que es la de luchador experimentado, enemigo experimentado, la aparto porque aún estamos en el acto 1. Vale, ahora recordad que el amigo Hawthorne necesita recibir un daño por la gran hacha de obsidiana, ya que vamos a empezar una ronda de combate. Y aquí que nos dice, cuando te enfrentes a tu oponente, el salvaje, en combate, inflígele un daño. Bueno, pues entiendo que nos mete un daño directo, nada más empezar, ¿vale? Esto es porque se ha enfrentado a nosotros, ¿vale? Pues ahora será cuestión de coger las fichitas, como siempre. Y bueno, ya sabéis cómo va esto. A ver quién tiene la iniciativa. Vamos allá. Esto es lo que ha salido. Mirad, él tiene 2 de iniciativa. Yo de momento también parece que tengo 2 de iniciativa. Madre mía, mirad todas mis fichas. Mirad todas mis fichas. Vale, voy a empezar yo. Porque recordad que 2 y 2, el atacante gana. Madre mía, qué ostión le voy a pegar. Esto va aquí. Esto va aquí. Ya veremos qué significa. Esto va aquí. El escudo va aquí. Y el incremento lo pondremos aquí. Muy bien. Bueno, pues obviamente yo solo puedo hacer una cosa, que es pegarle 2, 4, 6 hostias, ¿vale? 6 hostias. Me para una, no lo mato, o sea, no lo mato de una hostia por poco. Vale, pues él gasta el escudo, yo le meto 6 hostias, serán todas mis acciones de combate, pero como me para uno, pues le entran 5. ¿Dónde tengo la fichita del 5? Que hay algunas por aquí, y ahora mismo no veo ninguna. Aquí está, 5 hostias para el señor. No está mal, ¿eh? No está mal, pero ahora nosotros ya hemos gastado todas nuestras fichas de combate. Ahora él va a hacer lo que le plazca. ¿Qué tenemos? Mirad, un incremento. Como no tiene nada aquí, vamos por aquí. Un incremento, dice así. Como solo tiene uno, solo puede hacer garras. Elimina todas las fichas de escudo de tu oponente. Bueno, no tenemos ninguna, así que nada, seguimos aquí. Ahora tiene que resolver este símbolo de aquí, que es un símbolo de carga. Carga es un nuevo símbolo de daño, digamos, que hace que el personaje que lo use, en este caso un monstruo, cuando lo usa, el defensor, aunque tenga escudos, no lo puede parar. Pero una vez el atacante ha usado una carga, no se puede defender para el resto de la ronda de combate. Así que esto permite que aunque tu oponente tenga escudos, no los pueda parar, no pueda parar este daño, pero luego te pone a ti en una situación muy vulnerable a la hora de recibir el daño, ¿vale? Pero bueno, como no tenemos ningún escudo, nos pega, esto será un daño para nosotros, y con esto luego nos volverá a pegar. Así que estos serán 2 daños para Hawthorne, ¿vale? Devuelvo una ficha
de 1 y me cojo una de 3. El amigo Hawthorne ahora mismo tiene 4 daños de 9 de vida, pero esto hace que acabe la ronda de combate, por supuesto. Pues vamos a empezar otra, ¿no? Ya que la tenemos a puntito de caramelo. Como empieza otra ronda de combate, pues el amigo Hawthorne se tiene que coger otro daño por el hacha de obsidiana. Así que vamos allá. Yo diría que esto ya no lo tengo que aplicar más, este daño, porque ya nos hemos enfrentado, ¿vale? Entiendo que nada más decirte, o sea, nada más conocerte, te dice, hola, ¿qué tal? Te pego una hostia. Y a partir de aquí, pues ya vamos luchando, ¿vale? Yo, como tengo la hacha de obsidiana, pues tengo que pillar este daño, esto sí o sí, ¿vale? Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, mirad, o sea, el amigo. Eso sí, va a tener él la iniciativa, ¿eh? Mirad. Tiene dos oros. Aquí tiene esto, aquí tiene esto y aquí tiene un escudo. Yo voy a pegarle 5. Voy a pegarle 5. Yo lo voy a masacrar, ¿vale? Porque él tiene la iniciativa, lo primero que hace es gastar el incremento. Recordad que siempre es de arriba para abajo. Y el incremento hace que todas mis fichas de escudo queden eliminadas. Vale, ahora me toca a mí y obviamente le voy a meter 5 hostias. Se para una, le entran 4, lo mato. Se acaba el combate, ¿vale? Esto es lo que yo quería, convertir al amigo Hawthorne en una máquina de matar. Muy bien. Pues este señor, ganamos este trofeito y obtenemos 2 oros. Ganamos 2 oros, así que cojo uno de 3. Devuelvo uno de uno, que se vea todo. Y estas fichitas mías, este hacha de obsidiana, pues me ha ido muy bien. Eso sí, el amigo Hawthorne se ha quedado con 5 hostias, ¿eh? Y además, ojo, tenía unas habilidades de combate que no he usado. Soy así de tonto. Pero bueno, tampoco, ahora os digo ya que tampoco eran muy relevantes las habilidades de combate que tenía con lo que he sacado. Bueno, dejémoslo así. Esto acaba el turno de Hawthorne, que era su última acción, ¿vale? Despejo un poco la mesita de todo esto y continuamos. Pues venga, avanza la ficha de tiempo y mirad. Misión no, carta de historia. Carta de historia, que las tengo aquí, así que vamos a mezclar un poquito. Y estamos a puntito de acabar el acto, ¿eh? Estamos a puntito de acabar el acto, venga. Voy a coger esta misma que dice así: Enjambre de arañas. Vamos a verla con un poco más de calma. Pues aquí tenemos, Enjambre de arañas. Un sonido de incontables patitas correteando gana en intensidad conforme una marea de arañas fluye por el suelo en dirección a ti. Por orden de turno, todos los héroes que estén en el yermo han de luchar con un enjambre de arañas o huir tirando un dado de terreno. Si un héroe huye y no saca un símbolo de terreno que coincida con el hexágono donde está, recibe 4 daños y queda rezagado. Vale. Sila no está en el yermo porque está en forja, ¿vale? Así que ella no tendrá que hacer esta prueba, no tendrá que luchar ni nada. Pero el amigo Hawthorne está aquí en el pantano de Ala Negra y esto significa que está en el yermo. El yermo obviamente es un sitio que no sea una ciudad, un pueblo, un santuario o una fortaleza, ¿vale? Es una araña salvaje. Así que bueno, vamos a intentar que el amigo Hawthorne lo evite, ¿no? Porque luchar contra una araña de 7, recompensa, obtienes 2 trofeos. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. A lo mejor podríamos intentar luchar contra la bestia, pero es salvaje. Esto ya nos va a meter una hostia. Tenemos 5, 6, 7. De entrada, 7 hostias nos vamos a comer, ¿vale? Bueno, dejad que piense y vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues creo que queda claro qué es lo que voy a hacer, ¿no? Después de ver el tema que he montado aquí. Bueno, mirad, pago 2 de daño. Me cojo uno de 3 porque un enemigo salvaje se enfrenta a mí, ¿vale? Estoy a 3 de morir, ¿vale? Empiezo una ronda de combate. Me cojo un daño porque llevo un hacha que me corta. Bueno, pues estoy a 2 de morir. Eso significa que empieza una ronda de combate. Voy a por los 2 trofeos, ¿vale? Voy a por los 2 trofeos porque me podrían ir muy bien. Luego entrenaremos y ya descansaremos. Ya descansaremos cuando no tengamos nada que hacer. Mirad, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué ha salido aquí? Un escudito. Vale. De momento ella va a tener la iniciativa. Dejadme que coloque las fichas en su sitio. Tenemos un escudo aquí, un daño aquí y aquí tenemos un incremento. ¿Qué hace su incremento? Enjambre. El daño que inflijas en esta ronda de combate no puede bloquearse. Uf, vale. Vale. Así que yo tengo este escudo aquí y mis habilidades que dice: ataque feroz una vez por ronda de combate y como acción de combate puedes esforzarte para relanzar cualquier cantidad de tus fichas. Problema, no tengo cartas de aptitud para hacer esta habilidad, ¿vale? Así que no voy a poder hacer nada, no voy a poder hacer nada. Ella empieza, va a hacer esto. El daño que inflijas en esta ronda de combate no podrá bloquearse. Muy bien, esto lo activa. Yo ahora activo esto, le pego 3. Le pego 3, me para 1
Así que le pego 2. Las arañas ya tienen 2 de 7, ¿vale? Ahora ya me inflige un daño. Yo tengo un escudo, pero no lo puedo parar. Así que me entra. Tengo ya, pues, 8 de daño. Voy a quedar, pues voy a quedar derrotado, ¿vale? Voy a quedar derrotado. Así que ya podríamos acabar esto, porque no, ¿sabéis lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer será, como acaba la ronda de combate, ella se defiende, no me puedo hacer nada más, voy a intentar retirarme, ¿de acuerdo? Si no me retiro, voy a quedar derrotado. De cualquier modo, va a acabar el combate. Lo que sí que voy a intentar hacer es como mínimo no quedar derrotado, ¿vale? Mirad, he sacado una llanura, así que me puedo retirar a una llanura, ¿vale? Porque esto era si no, o sea, lo de cogerme 4 y quedar rezagado era si escogía no luchar, pero he luchado. Ahora, después de una ronda de combate, ya sabéis que me puedo retirar, así que me retiro. Bueno, cojo mis fichitas, despejo todo esto y esta carta pues se va. Esta carta se va y así se queda. Se va, no he conseguido derrotarla, así que desaparece. Bueno, pues podremos volver a empezar otro turno, vamos allá. Bueno, quizá haya sido demasiado temerario que Hawthorne se enfrente a ese enjambre de arañas, pero ¿qué le vamos a hacer? Turno de Sila, venga. Vamos a intentar ir aquí a hacer... Vamos a intentar hacer esta social de aquí arriba, va. A ver si llegamos. ¿Llegamos? Sí, llegamos, venga, de sobras, mirad. Una llanura, otra llanura, y por dos acciones vamos a hacer la social, que es esta de aquí, y que nos dice, mirad, talentos ocultos. Vamos a verla bien. Pues talentos ocultos, es un evento. La magia innata de una muchacha la pone en peligro. ¿Es una bendición o una maldición? Podemos enseñarle a canalizar sus poderes. Haz una prueba de espíritu, que tengo uno más, sacaríamos 3, recordad que nos hemos entrenado con ello, para llevarte esta carta como trofeo. Si consigues al menos 2 éxitos, obtienes un trofeo social de bonificación. O bien, aconséjale que renuncie a sus poderes y que se entregue a una vocación seria. Dedícate a algo que valga la pena. Le enseñas a ser vendedor ambulante. Haz una prueba de mente para comerciar con las mercancías que tengas por oro adicional, siendo X la cantidad de éxitos. Descarta esta carta. Vamos a hacer lo primero. Vamos, ¿vale? Vamos a hacer la prueba de espíritu, a ver si conseguimos llevarnos esta carta como trofeo. Y si conseguimos al menos 2 éxitos, obtenemos un trofeo social extra. Pues vamos allá. Pues vale, recordad que la prueba es de espíritu y Sila tiene 2 más 1, 3. Así que vamos a sacar 3 cartitas de aptitud. ¿Qué tenemos? Mirad, no es éxito, un éxito solo. Pues ¿qué nos dice? Si consigues al menos 2 éxitos, obtienes un trofeo de bonificación. Bueno, hemos tenido un éxito, este nos lo llevamos de trofeo, esto seguro, pero no tenemos la bonificación. Así que nada, aquí se acaba nuestra... Nuestro pequeño aventureo en intentar guiar a los jóvenes con las cosas que tienen que hacer en la vida. Creo que no se nos da demasiado bien. Mejor vamos a aventurar por ahí. Continuamos con Hawthorne. Bueno, pues aquí tenemos al amigo Hawthorne bastante perjudicado. Con un daño más quedamos derrotados, ¿vale? ¿Qué pasa? Tendríamos que descansar. Entonces, si descansamos en una ciudad o en un pueblo, nos curamos todo el daño. Pero si por el contrario, como estamos ahora en el yermo, descansamos en el yermo, tenemos que tirar los 5 dados... Y por cada dado que coincida con el terreno en el que estamos, nos curaríamos un daño. Es decir, ahora podríamos tirar 5 dados y si salen 5 llanuras, nos curamos 5 daños. Obviamente, los terrenos ignotos pueden servir como una llanura. Si sacamos 5 aguas y montañas, no nos curamos nada. Voy a... ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque podremos intentar ir a Tamalir. Podremos intentar ir a Tamalir y curarnos ahí. Y curarnos ahí. Estamos a 1, 2, 3 de Tamalir. Si entramos en el camino, voy a intentar ir a Tamalir a curarme, ¿vale? Venga, primera acción. Vamos a intentar ir a Tamalir. Mirad, tenemos una llanura, un terreno ignoto para entrar aquí, y como estamos en un camino, podemos gastar el último dado sin que coincida para entrar en Tamalir. Vale, perfecto. Esto, perdón, esto iba aquí. Lo que pasa es que se me ha movido por poner la bandeja encima. Como nuestra segunda acción, descansamos. Y me voy a curar los 8 de daño que tengo. Me los curo todo, porque estoy en una ciudad. Genial. Y ahora me queda una acción. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Voy a entrenar. Voy a entrenar porque no tengo cartas de aptitud. Y sin cartas de aptitud, por Terrinoth, no vales para nada. Así que voy a robar las 3 cartas superiores del mazo. Mirad, esto es lo que hemos robado. Es una de espíritu. Y aún tenemos el slot de espíritu
disponible, gastando uno de combate que lo tenemos y uno cualquiera, por un incremento, es un proyectil divino, por un incremento podemos hacer un daño mágico para combate, eso está muy bien. Luego, velocidad de turnos. Una vez por turno, cuando entres en un hexágono que tenga una gema de aventura boca arriba o boca abajo, puedes moverte fuera de ese hexágono sin coste. Bueno, no está mal, pero no sé, no sé. Y este, contrarrestar hechizo, nos cuesta 4, cualquiera. Ahora mismo no lo podríamos pagar porque tenemos 3, pero estamos a puntito, ¿eh? Dice, siempre que tu oponente active una habilidad de incremento, inflíngele un daño mágico antes de que se resuelva. Hostia, está muy bien esta, ¿eh? Voy a tener que intentar conseguir un trofeo cualquiera porque me interesaría mucho conseguir esta carta. Las 3 son de espíritu, tenemos ese slot disponible, como hemos dicho, así que intentaré conseguir esta, ya que la tengo un 75% completa. Vamos a intentar ir de aventuras luego y hacer esto, va. Bueno, pues ha acabado el turno, avanza la ficha de tiempo y vamos a restaurar todas las fichas de gema otra vez. Aún no ha acabado el primer acto. El primer acto acabará cuando acabe la siguiente ronda, ¿de acuerdo? Ahora simplemente avanza. Y se queda ahí. Restablecemos todas las gemas que hemos gastado y vamos a por otra ronda antes de que empiece el acto 2. Es el momento de pegar a alguien, si es que queremos hacerlo, porque luego ya saldrán con las fichitas jodidas, ¿eh? Bien, pues aquí tenemos a Sila. Voy a gastar sus 2 primeras acciones, ya que habíamos restablecido las gemas, ¿os acordáis? Nos vamos a ir de aventura social. ¿Qué tenemos? Mirad, culturista. Hombre, vamos a hacer un poco de culturismo. Vamos a leer la carta bien, venga. Culturista, ¿has oído que otro héroe va presumiendo de sus musculitos? Ay, quizá alguien debería ponerlos a prueba. Rumor. Conserva esta carta. Puedes gastar una acción para desafiar a un héroe que esté en tu hexágono a un duelo de culturismo. Empezando por ti, cada héroe hace una prueba de cuerpo y obtiene un oro por cada uno de sus éxitos. El héroe que consiga más éxitos se lleva esta carta como trofeo. O bien, haz una prueba de mente para entrenar sin coste y llévate esta carta como trofeo. Hombre, pues quizá estaría bien hacer esto de aquí, porque entrenar sin coste siempre está muy bien. Vamos a hacerlo de aquí abajo, venga. Vale, pues os recuerdo que tenemos mente 2, así que vamos a sacar una cartita. Mirad, mirad, éxito, éxito. Hay que acabar la prueba. Vale, pues esta no, las descartamos, hemos hecho la prueba, así que podemos entrenar sin coste. Y además nos llevamos esta carta como trofeo, ¿eh? Bueno, me llevo esta carta como trofeo. Y vamos a entrenar sin coste. Robamos 3 cartitas, mirad. Vale, esta no la podré hacer, esta tampoco. A ver, esta de aquí, si nos sale a cuenta. ¿Qué dice? Mirad, detectar punto débil cuesta 3 trofeos, justo los que tengo. Una vez por ronda de combate y como acción de combate, puedes eliminar una ficha de guión de tu oponente para infligirle un daño que no puede ser bloqueado. Pues, ¿sabéis qué? Mirad, es que ni me lo pienso. Lo pago y me la cojo. Bueno, esperad un momento, estoy en medio de una acción. Antes tendría que descartar cartas para quedarme con 3, ¿vale? Así que esta me quedo estas 2, por ejemplo, son de cuerpo, me da igual y estas las descarto. Y ahora sí, que he acabado la acción, cojo esta aptitud y me la coloco. Tengo ya 2 y 2, ¿vale? Tengo todas las que podría tener. La pago con mis 3 trofeitos. Y bueno, tenemos a Sila, digamos, a tope, ¿vale? Tenemos a Sila a tope. Muy bien, pues esto era nuestra segunda acción, porque nos hemos ido de aventuras que nos ha costado 2 acciones, así que no, nos queda una más, nos queda una más. Vamos a ver qué hacemos con Sila, que aún seguimos ahí arriba. Bueno, voy a intentar que Sila llegue hasta Forja, porque sabéis que ahora se va a acabar el acto 1 y nos van a hacer poner, o sea, os acordáis, telarañas en las ciudades, así que mejor estar dentro ya que no tener que sacar terrenos ignotos para llegar, ¿no creéis? Pues mirad, estamos aquí, una llanura y un terreno ignoto, y entro en Forja. Y aquí nos quedamos. Vamos con el amigo Hawthorne, venga. Muy bien, pues aquí tenemos al amigo Hawthorne en Tamalir. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Voy a comprar. Voy a comprar porque aquí hay una runa de maná que me podría ir muy bien para nuestros combates, ¿vale? Para nuestros combates, porque nos da una fichita extra. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver. Hay que sacar el mazo de recursos. Aquí lo tengo. Y sacar una carta extra, ¿os acordáis? Muy bien, ¿qué tenemos? Mirad, es un suceso, festividad, festividad. Se está celebrando una fiesta en la ciudad y decides intentar ganar uno de los premios. Puedes gastar un oro para obtener un trofeo. Hombre, esto nos iría perfecto para nuestra habilidad contrarrestar hechizo. Voy a hacerlo, ¿vale? Gasto esto, mirad, pago un oro, tengo 6, tengo 6. Doy 3, cobro 2 y ganamos un trofeo cualquiera. Por ejemplo, uno de exploración, ¿vale? Dice un trofeo, así que puede ser el que queramos. Como la habilidad que quiero conseguir es de orbes grises, me da un poco igual. Así que tenemos que sacar otra cartita para la oferta. Mirad, mirad.
Diablillo embotellado. Cuesta 3, además es más barata, ¿eh? Podría seguir comprando la runa de maná porque cuesta 5. Ahora mismo no las. Esto ya no me interesa, ¿vale? ¿Esto qué hace? Mirad, la runa de maná nos da una ficha que es agilidad por un lado y un escudo por el otro. Y dice, tu cuerpo y tu mente son iguales a tu espíritu. Bueno, esto ahora mismo no me interesa. Pero mirad el diablillo embotellado. Nos da un incremento y un guión. Esta ficha no es tan buena, pero dice, podemos gastar un incremento para hacer una travesura. Elimina una de las fichas de tu oponente que no muestre ningún símbolo de iniciativa. Es decir, que no sea dorado. Hostia, pues me gusta mucho esta carta, ¿eh? Hostia, ¿qué cojo esta o esta? Cojo esta o esta. Pero es que esta no. Es que ¿sabéis qué pasa? Bueno, es que nuestro cuerpo es 3, pero. Voy a coger el diablillo embotellado. Lo pago. 3 oros. 3 oros, los pago. Y cogemos la ficha F02. La oferta de Tamarir sigue siendo esta con estas 3 cartas. Pues bueno, voy a hacer cositas, organizo todo un poco y continúo. Vale, aquí tengo la fichita del diablillo embotellado que el Lord Hawthorne se acaba de comprar. Y ahora que he acabado mi primera acción, voy a. Bueno. A subirme esto, contrarrestar hechizo, acordaos, siempre que tu oponente active una habilidad de incremento, infligele un daño mágico antes de que se resuelva. Así que me la pongo en mi arsenal de habilidades, no tengo ninguna de cuerpo, que es mi especialidad, ¿eh? Y voy a pagar los 4 trofeos que tengo. Acordaos que me costaba 4 trofeos, pues aquí tengo mis 4 trofeos, pagados quedan, y ahora nos quedan 2 acciones. ¿Qué podemos hacer con el amigo Hawthorne y las 2 acciones que nos quedan? Pues bueno, creo que voy a intentar ir aquí para librar un poco estos pueblos de telarañas. Así que vamos a tirar los dados y vamos a ver si llegamos a los pueblos. Mirad, llegamos sin problemas, ¿eh? Ya veis la tirada. Pues nos vamos a meter aquí y por nuestra última acción vamos a quitar esta telaraña y voy a ganar un oro. Ya que es un pueblo, no un santuario, y además no me puedo curar de daño, pero bueno, estamos a 0. Muy bien, esto acaba el turno de Hawthorne, así que, ojo, ¿eh? Acaba el acto. Movemos la ficha de tiempo. Tenemos aquí, le doy la vuelta y nos vamos para arriba al tablero. Empieza el segundo acto y ojo que pasan cositas. La tarjeta de escenario dice así. Al final del acto 1 coloca una telaraña en cada ciudad. Pues aquí las tenemos. Forja, Torrentera, Tamarir y Alborada. Los jugadores deben destruir, en nuestro caso, una telaraña que esté en ciudades para hacer aparecer a la reina Ariad junto con una telaraña en Ciudad Madriguera. En las partidas en solitario, la reina Ariad aparecerá de inmediato al final del acto 1. Bueno, tendremos que destruir una de estas telarañas en una ciudad. Las telarañas que estén en ciudades pueden ser eliminadas derrotando a un avatar de Ariad. Un héroe que esté en una ciudad que tenga una telaraña puede gastar una acción para darle la vuelta a esta carta y enfrentarse a un avatar de Ariad en combate. Un héroe que esté en el hexágono ocupado por la reina Ariad también puede darle la vuelta a esta carta para enfrentarse a ella en combate. Pues bueno, de momento, en la siguiente ronda podríamos hacer que Sila ya intentara romper esta telaraña derrotando a un avatar de Ariad. Bueno, ya veremos si lo haremos. Y entonces aparecería la reina Ariad. Pero para ello tenemos todo el acto aún, ¿eh? O sea, podemos intentar chetarnos un poco más o intentar hacer algunas cositas más para ver si podemos hacernos un poco más fuertes, porque estos enemigos van a ser duros, duros. Y además os recuerdo que a partir de ahora, todos los enemigos que nos encontremos van a usar sus fichas de enemigo experimentado para los combates. Así que las cosas se han vuelto un poquito más complicadas. ¿Sabéis qué? Yo de momento lo voy a dejar aquí porque creo que ya hemos visto bastantes cositas en este vídeo también. Estamos listos para empezar el segundo acto y bueno, nuestros héroes ya han conseguido comprar armas, subir un poco sus estadísticas y ahora ya tienen un poco de mejor pinta para luchar contra enemigos y contra avatares de Ariad y derivados. Lo dejo aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un abrazo desde Terrinoth, por supuesto. ¡Hasta luego!